Y buenas chorbitos y chorbitas, bienvenidos a un nuevo streaming de Undermine. Y empezó súper tarde hoy. Empiezo súper tarde. Por movidas, ¿vale? Por movidas.
Bueno, básicamente las movidas han sido que hoy me he dedicado a hacer el puto vago, ¿sabes? Y se me ha venido el tiempo un poco encima. Vale, espera un momentito. Escucho el volumen súper altísimo, ¿eh? Voy a cerrar el juego un momentito y lo vuelvo a abrir. Esto ya descubrimos ayer que es mano de santo. Esto salimos del juego, entramos y ya no reconoce el mando. Que lo mejor que estaba escuchando el mando desconectándose y conectándose todo el rato. Ya está. Y el mando estaba quieto sobre la mesa, o sea, no estaba haciendo nada. Y yo en plan, madre mía de mi corazón. Bueno, chavales, lo primero. Hoy quiero ir un poco on fire. Quiero ir un poco rapidito. Que ya nos enrollamos bastante con el capítulo de Chino Farmeo. Y quiero darle cañita. Vamos a ir rápido porque me quiero cargar el boss. Hemos subido niveles de vida y daño. Ya veis que tenemos todas las mejoras a 5000. Menos esta que la tenemos a 7000. Torio, no voy a hacer nada porque tenemos poquito Torio. Y como nunca nos hemos enfrentado al boss, seguramente palmemos la primera vez. Tengo 2800. Que me voy a gastar, pero lo primero es cambiar al familiar. Vamos a ir con este señor. Yo. Vale, eclosionar, pero no tenemos ningún huevo. Si inflige se recibe más daño. Puf, fuera. Vamos a comprarnos bombas. Es que no me... Es que me sobra el dinero. Ah, soy imbécil, ¿verdad? Podría haberme comprado esto. Podría haberme comprado esto y no lo he comprado porque soy retrasado, ¿verdad? ¿Eso es lo que acaba de pasar? Posiblemente. Y la mejora de daño. Soy imbécil. Hola, Benz, tío. ¿Qué pasa? Tiempo sin verte. Ah, pues nos vamos a ir así, ¿eh? Vamos a pillar el viaje rápido. Vamos a coger... ¿Esto? Vale, nos dejamos el fritito ahí. Vamos a conseguir la reliquia de este nivel, ¿vale? Y cuando consigamos la reliquia de este nivel... hacemos viaje rápido, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer eso, ¿ok? Vamos a viajar a cada uno de los biomas, cogemos la reliquia de ese nivel y viaje rápido al siguiente bioma. Pero tenemos que tener cuidado con estas mierdas, ¿eh? Con las minas, porque mira que lo he estado mirando, las minas no se ven. Hace tiempo que no te veía streameando, es que he estado 3 semanas sin streamear, ¿ves? Porque una semana me la he tirado sin ordenador y 2 semanas me las pasé en un curso y no me daba la vida. No me daba la vida, estaba en el torneo este... Preparando el programa este del competitivo. Que aparte, soy un desgraciado, tengo que prepararlo. Joder, lo tengo que hacer el domingo y tengo que preparar el streaming. De hecho, seguramente en cuanto acabe el streaming me ponga a preparar el programa del domingo. No sé si lo sabes, Benz, pero he empezado un programa hablando un poco del competitivo del Total War Warhammer 2 y hablando de los clanes, las competiciones que hay, los resultados, jugadores y todas esas pescas, ¿sabes? En plan resumen deportivo. Y parece ser que a la peña le moló bastante y en eso estamos. Oh, no hay ningún tesoro. Me siento bastante estafado ahora mismo. ¿Qué juego es ese? ¿No conoces el...? A ver... la saga Total War la conoces, ¿no? Pues es un Total War basado en el juego de mesa. Warhammer. Y básicamente se diferencia del resto de los Total War, que el resto de los Total War existe. Es un juego de estrategia, son juegos de estrategia, hay muchos. Por ejemplo, en Epic regalaron el Total War Warhammer Troya, ¿vale? Es muy famoso el Total War Shogun, ¿vale? Son juegos de estrategia, de combate en tiempo real, ¿vale? Y suelen ser históricos. Menos el Warhammer y el Warhammer 2. Vale, va a ser una trilogía, va a haber un tercero, ¿de acuerdo? Y se espera que haya más, porque han sido un éxito en ventas, ¿vale? Y el multijugador está siendo la hostia. Y la diferencia es que mientras los otros son históricos, este se basa en un juego de mesa de fantasía, ¿vale? Entonces, ¿qué hijo de puta soy? Y 20 de vida la tomas por culo. ¿Qué es esto? Las bombas explotan con una lluvia de fuego.
Sangre de Sir, esta es nueva, ¿eh? Que aparte yo estoy en un torneo, que lo estoy spameando un poquito por Twitter y por Discord cada partida de las que juego, que es, bueno, un torneo, una liga, mejor dicho. Que la hemos empezado en septiembre y se espera que termine en Reyes. Y seguramente le empiece a dar cañita. Pero tengo que ver cómo administrarme. Porque ya sabes que yo soy un desgraciado organizándome. Y no quiero. Y mi canal quiero que siga siendo mi canal de jugando a sus mierdas, ¿vale? Pero y voy a intentar complementarlo con lo de Total War con el canal. Y aparte, porque aparte, seguramente algún torneillo o algún casteo de partidas empieza a hacer. Madre mía, preguntas hay. ¿Ya? Joder. ¿Cómo odio las minas estas de mierda, chaval? Es que no se ven. Es que lo peor es que no se ven. Que vas andando y no se ven. Ya sé qué juegos son. No me molan. Sí, hay mucha gente que no le acaba de entusiasmar el asunto. Venga, va. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijos de puta! Y me dan un coso troll. Descubre la tienda secreta. ¿Cuál es la tienda secreta? Revela temporalmente salones secretos que a su vez... va. No está mal, es una reliquia, joder. Y me compro una llave, venga, va. Vamos a ir un poco en falla con el oro porque la verdad es que nos... Como vamos en plan a matar al boss, el oro me vale más bien poco ahora mismo, ¿eh? Ah, no fuimos a esta sala. Vale. Calma. El pajarico este es un poco de doble filo. Porque nos la puede liar en este caso, ¿eh? De que dispare fuego a balsas de aceite, no mola. Que hijo de... Y se me va. Y se me va el slime robándome mi oro. Vale. Me ha quitado una maldición. Joder. El problema de ese objeto está. Ese objeto es buenísimo. Soy imbécil. Soy imbécil. Madre mía, me he quitado. He cogido el objeto que me quita una maldición. Cuando tengo aquí... Cuando no he cogido la maldición. Joder, soy imbécil. Cago en mi vida. Que además el objeto ese complicado... Ay. Me ha jodido la vida, ¿eh? Me ha jodido mucho la vida eso. Me he gastado una llave y he perdido el objeto al imbécil. Ahora podía ir bajando sin maldición ninguna. Pues lo he dicho, Ben, si aparte ahora mismo eso, estoy con muchas ganas de acabarme estos dos juegos, tanto el de Londar como este juego. O sea, les quiero meter cañas, los quiero ventilármelos así rapidito, porque ahora con el Another nuevo quiero traerme juegos triple A, ¿sabes? Algo más nuevecito. Quiero ir a la mazmorra, o sea. Viaje rápido a la mazmorra, cogemos la reliquia de la mazmorra y viaje rápido a la siguiente. Ah, inflige, vale. Vaya mierda de reliquias me están tocando. Esto va a ser un F totalísimo, ¿eh? Venga. Joder. Vale, ya. Fuera estas. Uf, vale. Thank you.
Vale, tengo que estar concentrado y no perder vida, ¿eh? Tengo que llegar con la máxima vida posible al nivel del cristal, porque allí la vamos a necesitar. Porque entre que vamos justos de daño y de vida, y de que hay enemigos y cosas que no conozco. Y de paso a ver si tenemos suerte y damos farmeado al familiar, aquí al pajarico, para que suba de nivel. Vamos a rezar, ¿qué me das? La curación es más efectiva, velocidad de restauración más rápida, venga, va. Por 3, ¿no? ¿Qué me has dado? Tengo artritis, que es reducir la velocidad de restauración, no está mal porque tengo 3 que me la suben. Y inflige menos daño de oscilación. Eso ya me jode más, ¿eh? La de daño sí que me jode la vida un poco. Ven aquí con papi. Comida gratis en la tienda ahora mismo. A ver, no está mal. No tengo bombas. Básicamente lo que hace es que cada vez que llegamos a la tienda, tengamos comida esperándonos. Gratis. Ahora bien. Para eso hay que llegar a la tienda. Y hay algunas tiendas que necesitan llaves o cosas raras, ¿sabes? Cabrón. Listo. Uf, vale. Y ves, por cierto, como tú por aquí... Y no viendo a Ibai, que está con Z Tangana. Lo de Ibai, tío, es increíble. ¿Eh? 30 de vida, me cago en la leche por la poción. Está que la poción está, cuidadito, ¿eh? Nos la puede liar parda, que es la poción de Berserker. Que es la de hacemos mucho más daño, pero a cambio nos hacen mucho más daño. Vale. Joder, no la he podido esquivar. Salté antes de que disparase. Y me fui. Vale, la tienda. Dame esa comida gratis. ¿Quieres tú? Duplica todos los objetos básicos de la estancia. Dámela. Torio. ¿Y qué es esto? Has descubierto plano. 180 cuentas. Ha fricado. Vale, tenemos un nuevo objeto que no tengo ni idea de lo que hace. Pero es para el herrero, no para mí. Cogemos todo dorito. Que nos puede venir bien para comprar cosas en las tiendas. Vale. Y dicho esto, nos pillamos el viaje rápido y para el siguiente bioma. Acabo de bajar en 2 seguidores en cuanto he dicho lo de Ibai y dice Tangana. Soy imbécil. Venga, Meu. Viajar... Salas del Ding. A ver qué tenemos aquí. ¿Qué es esto? Cañón de almas, buah. Not bad. Y mejunje. Vale, mejunje no me gusta nada. Por aquí. Joder. Vale.
Vale. Hay que tener cuidado con los esqueletos carmesís porque se regeneran. Vale. Y a ver, te quitan bastante vida. Uf, madre mía. La vida que quitamos, ¿eh? Calma, ahí. Uf, venga. Vale. Uy, no. Al final no va a ser tan mala la cosa esta, ¿eh? Si al explotar me descubre cositas. Ay, que me pica la nariz, joder. Ay, cómo llego hasta ahí, tío. ¿Cómo llego hasta ahí? Sin la... O sea, ahí como no tenga las botas de, flotamiento, cero, ¿no? Esto me va a hacer cambiar algo, ¿verdad? No me gusta demasiado. Porque ese objeto solo cunde si eres un super proazo que nunca te pegan, ¿sabes? Porque básicamente hace que mientras... Si tienes la vida a tope y consigues un objeto curativo, en vez de gastarse y perderlo, se te guarda en la fiambrera hasta que puedas usarlo. Vale, hay un nigromante. Coño, ya. Espera, ¿qué está haciendo el cañón de almas? Un vacío en el espacio que dispara potentes rayos, los cuales parecen reaccionar a las velocidades de los ataques. Dispara un cañón durante los golpes. Hostia, este objeto es nuevo. Este es... O sea, lo que mata son rayitos. Este objeto es parecido... Pensé que era un orbe que habíamos tenido que disparaba a bolazos, pero este dispara como rayitos blancos. Vale, vale. Solo puedo tener una de estas dos, ¿no? Voy a cogerme sangre de ser, porque la bomba de torre me la puede liar. No soy yo ahí muy... Claro, si quiero abrirlo me voy a tener que comer todo el daño. Amigo. Uf, vale, a ver. Vale. Con calma. Voy cargándome cosas porque si no... Para que puedan poder... Vaya disparando el pajarito. Y el cañón de armas este. Ah, vale. O sea, cada vez que golpeo algo, esta cosa dispara. Y cuando... ¡Anda! ¡Hostia! A ver, esto está rotísimo. Cuanto más rápido pego, más disparo. Bueno. Bueno, madre mía, fuego de cobertura aquí, el spam. No tengo que pegar a ningún enemigo. Vale. Bueno, ahora no tiene sentido aquí mismo, en esta estrategia, porque si no, este desgraciado va a estar invocando esqueletos todo el rato, ¿sabes? Hombre. Hombre, ya. Calma. Pobre, este objeto está... Este objeto está potente, ¿eh? Velocidad de oscilación más rápida. Inflige más daño de oscilación. Venga, por 4.
Joder. Me he cogido tres que me sumen la velocidad y me ponen dos que me la bajan. Pero tengo que golpear algo. Bueno, claro, no hay enemigos, entonces nada. Ahora estoy pensando que igual debí cogerme daño, me cago en la leche. Cuidado con no bajar, que no nos interesa bajar. Comidita gratis. A ver qué tiene este señor. Dame eso. Venga, va, dame una bomba. Pam, pam, pam. Pam, pam. Vale, vámonos de aquí ya. Viaje rápido y a la siguiente sala. Tum. Me olvidé de haber dado que tenía ahí curación, ¿eh? Viajar. Y nos vamos a la sala de los cristales. Estoy un poco nervioso, ¿eh? O sea, aquí con la tontería, vamos, lo más rápido posible, pero aún así se tarda llegar hasta aquí, ¿eh? Y ahora a partir de aquí... Venga, ábreme esto. Aumenta el daño de oscilación. Vale. Niño demoníaco. Y camina y salta sobre el aceite. Botas de agua. Oh, amigo. Vale, son las que me pueden ir bien. Uf. Hostia, que había otro. Tío. ¿Cómo me revientan tanto? Pero no me pueden reventar de tantísima manera. O sea, primeras habitaciones, mira lo que me han quitado. No sé cómo jugar contra los asesinos, ¿eh? Lo de los asesinos no tengo ni idea de cómo contrarrestarlos. Elimina una maldición. Venga, vétela ya, campeón. ¡Ay! Debí bebérmela, que he duplicado los objetos. Me hubiese podido quitar dos maldiciones. Sí, retrasado. Dame eso ya, por favor. ¿Qué es esto? Deja que era un cofre aleatorio. Ah, bébete esta. ¿Por qué solo ha duplicado esto y no el resto? Ah, oro. Ah, bombas no necesito. Venga, maldiciones. ¿Qué tienes por aquí? Aumenta la salud máxima. Nada, dame daño. ¿Y qué más? ¿Qué maldición a cambio he recibido? Ampolla, reduce la velocidad de lanzamiento. Va. Asumible. Y siente los efectos de una poción durante más tiempo. Joder, a buenos amigos, a buenas horas, compañero. ¿Por qué la he tirado? Proyecto de gorrón, consigue algo a cambio de nada. ¿Y qué he hecho? ¿Cómo me he hecho daño?
¿Por qué no disparo? Ah, ahora. Vale, tengo que golpear a alguien para disparar. Vale. Un poco de rata. Esto es un poco de rata, ¿eh? Cabrón. Puf. Me están haciendo polvo, tío. Vale. Joder. Vale. A ver. Este tío en diagonal no me puede pegar. Así que listo. Uf, estoy jodidísimo, ¿eh? Me he matado a mí mismo con mi propio fuego. Esto es un fail absoluto. Tío, este nivel es muy difícil, ¿eh? A ver, parece ser que lo más efectivo para los asesinos es dejar una bomba y salir por patas. Uf, 5.000, tío. ¿Qué hago yo con 5.000 mierdas? Pues más daño todavía, ¿no? Full daño, señores. 600, ¿qué es esto? Elimina una maldición y causa 75 de daño. Prefiero que me des daño. Ay, no puedo comprarla, fuck. Ah, ¿qué? Venga, William, acaricia al perrete. Pues estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos porque tenemos que repetir la mierda para conseguir... Lo peor es que tenemos que hacerlo así para intentar doparnos lo máximo posible para ir en ese nivel. Es que no nos queda otra por cojones. Al menos no tenemos que chino farmear dinero como el otro día. Pero hostia, es que no hemos pasado ni del primer nivel de los cristales, ¿eh? Divide mis... Ok. Madre mía, madre mía, madre mía. Voy a guardarme la bomba de momento. Vale. Curiosear. No hay nada. A la verga. Joder, ahora sí que me venía bien la reliquia esta de la sandwichera. Uf. Hostia. Qué torta más imbécil me he pegado con este tío, ¿eh? Hostia, cuidadito, que no me había dado cuenta de las dos bendiciones que tenemos ahora. Tenemos dos bendiciones de daño. Ojito, cuidado, ¿eh? Ojito, cuidado. Pero es del daño cuerpo a cuerpo lo malo. Ay. Sí, imbécil. Vale, vamos a ir a recuperar vida. Y ya pillamos el viaje rápido. Me gasto una bomba por una llave. Me voy a gastar una bomba por una llave.
Y me acabo de dar cuenta que he sido muy tonto porque podía haber utilizado al tío para cargarme todas las piedras estas y conseguir las llaves sin gastar ni una sola bomba. No, no lo pensé bien ahí. Y ahora me voy a quedar sin llave. Y me voy a quedar sin la bendición. Cago en mi estampa. Aquí no, no tendréis una llavecita, una bomba, ¿no? Nada de nada. No vamos a tener tanta suerte. Viajar. Mapa de la mazmorra. Este ya podéis ser más rápido, ¿eh? El problema que tenemos con el viaje rápido es que si fuéramos directamente a los cristales, solo nos dan... Se me había olvidado abrir eso, tío. Solo nos dan siempre dos reliquias. Bombusca, que es una mierda, y artería y bombas. Bastante mierda. Cago en la leche. Y quieras o no, pues eso nos debilita bastante. Porque si fuéramos caminando conseguiríamos cuatro reliquias. O sea, nos dan la mitad de las reliquias. Así que así al menos conseguimos tres reliquias. Y el viaje rápido no nos penaliza tanto. Uf. Dame el torio. De momento solo puedo utilizar una llave, ¿no? Wow. Hostia, es nuevo, ¿eh? A ver. ¿Qué dices? Bueno, paso. Paso de aprenderme la memoria, que me he dado cuenta de que cambia. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver. Ninja. Expande martillo. Vale, a ver cómo nos lo hacemos. Hostia. Es que no me quería comer daño y me como daño igual al final. Vale, por aquí es la salida. Mira que tengo mala suerte. Es que cuando si te cargas al esqueleto, si tiene una llave o tiene una bomba, pues ya la pierdes. Ya no tienes opción de conseguirla. Y le he dado sin querer y adiós. Ya nunca sabremos si eso si esa calavera guardaba algo en su interior. Vida, llaves. De momento dame esto. Joder, me podría tocar una room que me tocasen todos los objetos que multiplican el pico. Eso sería la hostia. Coges este. Te coges el pico fantasmal que lanza otro pico adicional. Te pillas la habilidad de que hacen que los picos reboten. Y te pillas Mjolnir, que aparte electrificas y demás. Y esto ya es la hostia. Venga. Ya tengo que tener mala suerte para usar esta habilidad y que las bombas se vayan para el lado contrario. Un poco me el cofre. Para haber sido una bomba, un poco me. Vale, vamos a pillar. Coño, decía yo que... Uf, me había olvidado de esto.
Vale, tenemos tres llaves. La primera para aquí. Y tú eres... Rebota... ¡Oh! Solo puedo tener una. ¡Hostia, no se combinan! ¿Qué dices? Esto no lo sabía yo. No podía ser tan bueno. Guau, pues no sé. ¿Lanzar tres picos o que el pico rebote? Yo creo que me gusta más esta, ¿no? Joder. Pues vaya fail absoluto. O sea, no pensé que se podían stackear, joder. Aumenta la salud. Uy, hola Aki, ¿qué tal? Vale, más daño. La curación es menos efectiva. ¿Qué pociones tengo? ¿Qué es esto? Elimina una maldición y causa 75 de daño. Agur. Y vámonos. Y me voy un momento a la tienda. Y me compro el filetito que había en la tienda. Ven con papi. Comprar. No vamos full de vida, pero bueno. Espero no equivocarme. Ay, con la elección de... Con la elección de habilidad. Venga, señor, que tengo prisa, por favor. Despiértese. Abrimos esto. El tesoro de Kurz, una misteriosa caja. Presaje de habilidades. Esto no sepa qué vale. Y joder, bombas de rayos. Explosiones de bombas encadenan rayos. Es una liada. Me dejaré bombusca. Pero la verdad es que no me gusta. Y a cambio de dejar una. Descubres una bomba en cada cofre. Pero espera, que si hago que le hago el lío y no tengo que dejar ninguna. Me está haciendo el lío, ¿eh? No me está dejando hacerle el lío, ¿eh? A ver, espera. Va. Dejo esta. Cojo esta. Cojo esta. Dejo esta. Y cojo esta. Solucionado. Joder las matemáticas aquí para conseguir la habilidad, ¿eh? Spam rico. Lo que hay que hacer es disparar a corta distancia para que rebote muchas veces y poder hacer el spam. Estás jodido, ¿eh? Vale, aquí hay algo. ¿Aló? Quitar una maldición, vale. Vamos a esperar. Y me lo guardo para después. ¿Qué tienes tú? Uf, la tienda. Agrega una carpa a la primera habitación. Esta puede ser interesante. Bomba. Vida. Ok. Vale.
Uf, es bastante cara, ¿eh? Lo voy a dejar de momento ahí. Vale, hay que cargarse al orto este, hay que cargárselo el primero. Es que, madre mía. ¿Habéis visto que el pavo, el orto este se lo ha cargado, se ha cargado al gigante solo, ¿no? Y me da, qué hijo de puta. Esto no se puede romper. Pum, pum. Vale. Wow. Wow, el daño. Eso no lo voy a abrir. Vale, oro. Me viene bastante bien el oro ahora mismo. Otra llave. Pensé que no me iba a dar, pero bueno, ha sido un pequeño fail. Pensé que no me iba a dar los rayitos ese del murciélago. Es que la distancia no la tengo bien calculada. Por ejemplo, la araña ni siquiera sé si puede saltar por aquí. Hostia, vale, que el fuego puede. Te cunda la bomba, campeón. ¿Lo he matado? Bueno, no sé ni cómo lo he matado, ¿eh? Cuidado. ¡Uf! Es que me la lían, ¿eh? Hay que tener un super cuidado con los slimes. Que te la lían con las trampas de los cojones. Un montón. Vale, y... Madre mía, las reliquias también me la pusieron al final de todo, ¿eh? Vale, tenemos dos llaves. ¡No! Sí, imbécil. Aumenta el daño al matar enemigos. Intensificador. Ok, vale. Vale. El problema es que no es permanente. Es como un bonus temporal. El intensificador, pero no está mal. En rooms, si nos metemos de repente en una habitación con muchos enemigos, no está nada mal. Vale, vamos por aquí un momentito. ¿Qué hay en esta room? La maldición que aún no tengo, ok. Compro esto. Vale, compra esto que llevamos sobrados de oro. Tú, nos lo dejamos ahí. Vale. Vamos a ver. Rezar. Aumenta ingresos de oro. No. Venga, daño. Más 4 al daño. A cambio de... Pegar así más despacio, me da igual. Pegar más despacio cuerpo a cuerpo. Lo compensamos con fuerza bruta, así que... Aunque nos vendría mucho mejor el daño a distancia, no os voy a engañar, que el daño cuerpo a cuerpo, que es lo que estamos ganando. ¿Pero qué se le va a hacer, señores? Si no nos quieren bendecir con combate a distancia, no podemos pedirle nada más.
Venga. Zona de los cristales. A ver, no está mal. No está mal. Tenemos bastante daño. Cuerpo a cuerpo. Y a distancia el spam es bastante rico. Pero si el daño que tenemos ahora, el por 4S, lo tuviéramos en el daño a distancia con el spam que hacemos, sería maravilloso. No sé si lo podemos ver en algún lado. Estadísticas. Pero nos salta en una partida, eso nada. Daño de oscilación, aquí está, 66. Daño de lanzamiento, 40. Hostia, pues tampoco... Tampoco es tantísimo el daño, ¿eh? Que nos dan Pensé que sería más heavy. Que seguimos... Aguanta a lo largo de la aventura. Esto, el tótem de la vida, sigo sin saber para qué es. Y sobra. Se encuentra comida asquerosa y vieja en los cofres. Pues muy bien. Pues muchas gracias, señor, por su ayuda. Vamos a la tienda, no la voy a gastar de momento. Seguramente me arrepienta de tomar esta decisión. Vale. Ok. Vale, ya. Voy cogiendo el oro con calma. ¡Uf! Me cago en la leche. Me han envenenado. Que os jodan. ¡Uf! ¡Hostia! ¿Qué ha sobrevivido? ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Cómo ha sobrevivido la bomba? Pues que ni con, por 4 de daño hago daño suficiente. Me voy a ir a curar. ¿Dónde está? Usar. El juego ha cogido una curva de dificultad que no me está gustando nada. Vale, asumible. Vale. Okay. Tengo una llave. Me la voy a gastar en la reliquia. Espero no equivocarme. ¿Qué eres? Tío, el frenesí dorado. No. ¿Por qué me dais? ¿Por qué me dais habilidades de reliquias de mierda? ¿Vale? ¿Vale? Es que me quita mucha vida, ¿eh? No sé si guardarme la llave este para la tienda o para la reliquia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya se ha muerto el bicho solo. Vale, ok. O sea, estos bichos que deberían ser lo más débil del mundo, no me los cargo cuerpo a cuerpo con un por 4. Ok, vale. A ver, ¿qué tenemos de bendiciones? Rezar, oro. Vale, daño a distancia, me interesa. Joder, ya era hora que nos diesen daño a distancia. ¿Y cuánto nos da el daño a distancia? ¡Solo más 5! Buah, pensé que era bastante más roto el asunto, ¿eh? Esto nos huele a que aquí hay una sala secreta. Nos huele a tesoro oculto. Ah, tengo una llave. Me la voy a gastar para ir a la tienda, ¿vale?
aquí. Lo que me he dado cuenta es que para farmear oro compensa más venirte aquí, que te sacas más en el nivel 1 de esto que en los 4 primeros niveles. A ver, dame comida ya, por favor. ¿Qué eres tú? Duplicador de llaves. A veces suelta una llave nueva al usar una llave vieja. Venga, ¿por qué no? Y bombas, venga, también. Dame bombas. Bueno, al menos vamos mejor, porque nos hemos pasado el nivel 1, ¿vale? Nos hemos pasado el nivel 1 del coso de cristal. Vámonos al nivel 2. Aunque también te digo, hemos hecho un poco de trampa, porque nos hemos curado del todo. Después de perder toda la vida, hemos tenido que usar el objeto y ya no lo vamos a tener. Por favor, necesito llegar hasta al boss y cargarme el boss hoy, ¿eh? O sea, quiero cargarme este juego. Y no queda casi nada, porque el juego ya está terminando. O sea, son 5 bosses para terminarse el juego. Y llevamos 3. Venga, va, me tomo el chuletón ahora. Vale, asesino, a ver. A ver cómo nos lo hacemos. Salta, vale. Parece que la del asesino es saltar como un histérico. Vale. ¡Wow! Madre mía. Conseguí la bomba. No sé si cogí la bomba. Ok, vale. Al menos ya sabemos jugar contra un asesino. Ok. O sea, saltar como un desgraciado y no parar. Mierda. Vale. El plano ahora un poco. ¿Cómo ha muerto? Lo ha matado con una bomba el pavo ese. Lo has matado con una bomba. Puede ser, ¿eh? Creo que se lo ha cargado. Mi puto héroe, este pavo, ¿eh? Vale, tiene regeneración. Ok, es un troll, tiene sentido. Vale. Ok, aquí una cámara secreta. ¿Quieres tú? Deja caer un cofre aleatorio. Ok, venga. Venga, va. Me va a dar una maldición, pero creo que va a merecer. Ok, más daño cuerpo a cuerpo, curazao, bombas, llaves. ¿Y esto qué es? Receta, ok. Una poción. ¿Qué maldición me ha dado? ¿Qué es un plátano? ¿Por qué tengo un plátano? Se pierde más oro al morir. Bueno, a ver, no estamos buscando oro en este momento, así que nos da igual. Perder más oro al morir. La osa mayor, vaya pedazo de mierda de objeto a estas alturas del juego. Básicamente nos aumenta la vida. Cada vez que nos curemos, cogemos un objeto curativo. Uf, vale, a ver cómo. Vale. Se lo ha matado el pájaro. O sea, se lo está cargando el pájaro. Nuestro pajarito de mierda personal. Uf. Vale. Que solo hay uno, ok. ¿Pero cuánto quita el pájaro de los...? Joder. Joder con el pájaro, eh. Ok, troll. Ok, las piedras estas cuando revientan me hacen daño. Vale, bien, ok. Aquí hay algo, eh. Dame la vida. Es que me acaba de aumentar la vida. Aparte de curarme. Igual no está mirado de objeto, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Sí que era una mierda. Pero igual no está mierda. Y... sí, dame llave.
Ok. ¿Y tú qué eres? A veces la comida se duplicará sola. Venga, va. Me viene bien. Me viene bien que la comida se duplique. Buen combo de vida. La verdad es que nunca, en este juego nunca he jugado a combo de vida. Siempre he preferido llevar daño más antes que vida. Pero igual no es mala opción, teniendo en cuenta que nos perdemos. Vale, ¿qué pasa? Vale. Hostia, hostia. Vale, nada. ¡Ah! Ser desgraciado. Vale, no puedo parar. No puedo parar de saltar. No puedo parar de saltar. Mira toda la vida que he perdido por intentar matarlo. O sea, yo no sé por qué he cambiado de estrategia. Si ya me funcionaba bien la estrategia anterior. Oh, yeah. ¿Qué nos estamos olvidando? O sea, las interrogaciones es que hay un objeto que no he pillado por alguna razón. O es un secreto y no lo he cogido tampoco. Vale. Nada, que yo creo que tenemos todo ya. Que vamos... Bueno, 5 bombas, 2 llaves, no está mal, no está mal, no está mal. Vamos bien, vamos bien. De vida también. Nivel 3. Hay que jugar con calma, con calma. Venga, va. ¡No! Espera, no la he perdido, ¿no? La llave, uff. Oh, qué cojonudo, vale. O sea, no he gastado llave. Rezar. Se pierde menos solo al morir. Más velocidad al pegar. Aumenta la salud máxima. Más daño de lanzamiento. Se pierde más solo al morir. Reduce la cantidad de oro que recibes. Y tal, ok. Bueno, no es traumático de momento. Son penalizaciones al oro. Vale, uno muerto. Joder con el pajarito, tío. Venga. Vale, eso parece que no lo puedo romper. ¿Qué hay? Vale, hay unos bichines. Vale, vamos a matar a los bichos primeros. Porque los bichos... Vale, ya están muertos. Los trolls estos ayudan bastante, más que perjudicar. Hijo de puta, antes lo digo, antes me revienta la vida. Vaya criticazo de 120 que le acabo de meter, ¿eh? Vale, ahí un nido. Vale. Uf, ok, lo conseguimos. ¿Por qué me ha bajado la vida tanto de golpe? Es temporal el aumento de vida máxima. Vale, daño electrificado tenemos. Vamos un momento a la tienda. ¿Qué tienes para mí? Dame esto. Llaves siempre vienen bien. Aumenta temporalmente la probabilidad de crítico. Ok, why not. Hay que intentar que los bichos salgan de ahí dentro, ¿eh? Eso, el aura es. El circulito ese es como un aura de protección que generan las florecitas estas. La verdad es que me ha ido súper bien, ¿eh?
Ok. Hostia, la coneja. Me va a decir algo interesante. Hablar. Venga, va. Son 300 de oro. Joder. ¿Y si entro? ¿Qué me va a decir? Oh, odias que pa... Oh, odias que pase eso. Más otra la próxima vez. ¡Qué hija de puta! Por eso nunca juego en esta pava. O sea... Es que nunca gano. Con este señor se ha perdido dinero. Ah, que la poción dure más tiempo. Ok. Esto es el gorrón. Consigue algo a cambio de nada. Me la veo en el siguiente nivel ya que hemos... Acabo de curarme. ¿Por qué me acabo de curar 6 de vida? Guardado automático. Nivel 4. Hemos llegado al nivel del boss. Aumento de daño de lanzamiento. Me viene bien. No te voy a engañar. Venga, bébete esta poción, Koi. No sé lo que hace. Hola, amigo. ¿Qué coño es eso? ¿Oh? ¿Pero qué está pasando? ¡Uf! ¡Madre mía la triangulación! ¡Madre mía la triangulación! ¡Joder! Vale. O sea, que invoca momias que te triangulan. Joder. Vale, a ver. Tenemos que ir fuerte en este... Antes digo que tenemos que ir fuerte si me toca una habitación de mierda. Vamos a coger el oro que podamos. Va a venir una F totalísima, ¿eh? No vamos a llegar con vida suficiente para luchar contra el boss. Me parece a mí. Vale, ok. Asumible. Uf, vida. ¿Cómo me cundiría que me empezase a soltar estos filetes por todos lados? Ah, una llave. Vale, bomba Astorio, Astorio está bien. Ok, ya solo por eso merece la pena. Has descubierto bendición. Salvajismo. Se estudió con la sacerdotisa. Ah, es verdad que con la sacerdotisa puedo pillarle bendiciones. Va, me lo gasto. Guay de puta madre. Vale, vale, worthy total, ¿eh? 3 filetes de curación, estamos muy mal de vida, pero esto nos ha condenado bastante. Joder. O sea, hostia. Y me persigue después de muerta la bruja, ¿eh? Vale, cuando se vuelve azul ya no te persigue. Se queda fijo, ok. Ok, cámara del boss. Hay una habitación arriba. Vamos a desbloquear aquí. Vamos a...
No, dame vida. Ya, por favor. Dame esto. ¿Y qué es esto? Elimina una maldición. Me vale. Sapoviz, tiene que ser broma. ¡Oh! ¡Que están vivos! Pensé que habían muerto. Creí que podríamos haber resuelto esta situación si encontrábamos la piedra. Sin embargo, aquí estamos, al final del camino. Señor, tal vez podamos pedirle ayuda a los paisanos. Siempre parecen tener un poco de oro. ¿Bromeas? No trabajaré tanto para lograr mi posición actual y luego pedirle ayuda a un plebeyo. Hablan de mí. Quiero decir, mi posición pasada. Espero que aprecies todo lo que he hecho por ti. Bueno, no entiendo qué debemos hacer. Arcanos dijo que no regresemos a menos que tengamos la piedra y el rey le hace caso. Yo recibo órdenes de nuestro rey. Arcanos, me puede besar el... ¡Ah! Otra más. Perfecto. Escucha, paisano. Esta es toda tuya. Iré a hablar con el jefe. Señor, señor, creo que no es buena idea. Buah, no podemos ir, no tengo 9000 de oro. Necesito matar al boss. En esta tengo que matar al... Hostia, Madre mía, el próximo nivel, Venenito, qué bien. Pues toca luchar contra el boss. Me jode. Tenía esperanza de poder saltar al próximo nivel. Ok. ¿Qué haces? Vale, ok. Bueno, el veneno es mortal, El veneno me revienta la vida. Me quita muchísima vida. ¡Hostia! Coño, ¿por qué hay dos? Ah, coño, le tengo que hacer daño a este. Vale, el que tiene, ¿quién tiene el cristal? Vale. Joder. Hola, Gumi, ¿qué tal? Estábamos contra el boss. A mí me he llegado contra el boss. Buah, es que le hacíamos muy poquito daño. Muy poquito daño, vale. Es que no le puedo pegar con cuerpo. Necesito daño a distancia contra este boss, vale. Es que es la primera vez que llego al fin contra este boss. Qué mal. Vale. Vale, daño a distancia. Las bombas tampoco parecen muy efectivas. Al menos no la mandrusca, vale. O sea, no me vale. La matriosca de bombas no me vale. Eso para empezar. Buah, 2800. Tengo muy poquito oro. Me reventó. ¿Arcanos estará por aquí? Supuestamente el soldado y la elfa deberían haber subido. Lo cual me sorprende, por cierto, porque pensé que estaban muertos. Pensé que habían muerto en el combate. Lit está ahí. Cago en la leche. Y 2800 no me vale de nada, porque esto cuesta 5000, 3000. ¿Tendrá alguna poción que me interese? Oye, ¿tienes alguna...? Hostia, claro, la vendes por Torio, cabrona. Más daño, sí, necesito más daño, pero daño a distancia. Cuerpo a cuerpo no le puedo pegar a este boss. Fabricar. ¿Tienes algo que me puedas ayudar?
Ser inmune a las bombas puede estar bien, ¿eh? Reduce daño elemental. El tío hace daño de hielo. ¿Y el daño veneno cuenta como daño elemental? Curación de aterrizo de un altar. Hostia, este también puede estar bien, ¿eh? Depende de cuánto me cure. Espera. Acabo de leer una referencia a Half-Life. Chaqueta de Gordon. Esta chaqueta protegió al alquimista Gordon durante la catástrofe del laboratorio del laboratorio lejano de Black Mesa. Sí, es una, referencia a Half-Life. Gordon Freeman. Es ahora que me doy cuenta, sí que es el traje, joder. Vamos a intentar un YOLO, porque... Eventar son los elementos. Claro, el veneno no. Pero el boss hace daño de hielo. Eso sí que nos debería proteger. Pero la verdad es que no me ha matado el boss. Me ha matado el otro. Pero aquí faltan objetos. Vale, voy a hablar con Lily. Porque los objetos que me da este tampoco me entusiasman. Y creo que Lily nos puede bendecir. Hola, Lilith. Aprender. Aumenta la probabilidad de ataque crítico y inflige más daño de bombas. Joder, Lily, también vaya mierdas me das, ¿eh? Ay, pero lo he dicho, no sé, algo he hecho. Aquí faltan cosas. Faltan cosas aquí, ¿eh? Y no sé por qué. Porque antes tenía de los bosses que iba matando y ahora ya no los tengo. No. Me voy a pillar esto. Que es baratito, ¿vale? Cuesta poco. Y nada, pues me voy a pillar dos llaves y pa'lante. Lo dicho, no me va a dar tiempo a hacerme lo que estaba haciendo hasta ahora, de ir con el viaje rápido cada nivel. Así que me voy a coger la reliquia de este nivel solo. Y hacemos viaje rápido a la zona de cristales ya. Porque si no, no nos da tiempo. Se nos alarga. Se nos va a alargar el streaming y no quiero. ¡Hostia! Mira lo que me hice de daño. Me he sentado al lado de una trampa. Y la puta rata la estaba activando. Atención, un campo minado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, mentir no mentí, ¿eh? Las cosas como son. Son ratas inteligentes. Posiblemente, man. No te digo yo que no. A ver. Que igual has activado un poco de chorra. Pues también te digo. Porque los slime también las activan. A ver, tengo que... No quiero pegarle a ese señor. Hasta salir de aquí. Mira, ¿ves? La rata se ha activado la trampa. Pero la ha activado más por imbécil que por otra cosa. Vale, y ahora a ti te pego una hostia. Ven para acá. Ven para acá. ¡Puto pájaro! Y se me lo ha cargado el pájaro. Para un bicho que no quiero que mate y carga al bicho mientras me estaba despejando el camino. Vale, aquí vamos a tener cuidado. Porque en cualquier momento... ¿Ves? Se activa. Que lo peor es que me ataca a mí, ¿sabes? O sea... Yo no le he hecho nada a este señor. Que le ha atacado su aliado, el propio slime. Pero el señor este decide que me va a atacar a mí por alguna razón que desconozco. Hala, a tu casa.
Vale, la reliquia está por aquí. Cofre sencillo. Llena la tienda. Siempre me tocan reliquias de mierda. Yo quiero daño. Dame daño. Y si no me das daño, no me des nada. Hostia, aquí ese grito de basura. Pues nada, he gastado una llave para nada. Bueno, vamos a ver si tenemos más suerte con las bendiciones. A ver si nos tocan unas bendiciones decentes. Ay, o sea, el daño no me vale. El daño cuerpo a cuerpo no me vale, señor. Dame salud. A que me he quitado. Y me quita daño de lanzamiento. Necesito daño de lanzamiento y me quita daño de lanzamiento. Hijos de su madre. ¿Cómo puedo ser tan desgraciado? Aquí no he venido. Aquí no he venido. Vale. Lo siento. It's nothing personal, wey. Ah. ¡Oh! Me ha abierto el cofre. Me ha abierto el cofre y no he tenido que usar la maldición. ¡Oh! Pues esto estaba puesto ahí a... Porque ese cofre me iba a dar una maldición al abrirlo, pero como se lo ha cargado él, pues me he librado de la maldición. Vale, no sabía que podía hacer eso. Venga, que este va a ser el último intento por... Intentar llegar al boss. Salas del Din, no. Cavernas relucientes. Está complicado, Porque voy a llegar sin... Me van a faltar 3 bendiciones y 3 reliquias. No, hoy 5 reliquias, me parece a mí. ¿O no? ¿O no? ¿O me las da? Creo que me las da, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? Joder, ¡hostia! Gracias, GG. Un cofre trampio y encima me quita vida. Vale, ¿qué tengo? Vale, chaleco de zarza. Esto es cuando me hacen daño, lanzo espinas en el alrededor. Resistencia al daño elemental. Llena la tienda, no sé lo que es. Aumenta el daño de oscilación. Esto es daño cuerpo a cuerpo, me vale verga. El oro golpea el suelo. O sea, cuando el oro cae solo, explota, pero a mí no me hace daño. Las pociones duran más tiempo. Esto es el que teníamos antes. Cada vez que como un objeto curativo, aumenta mi vida máxima. Y los picos y pico fantasma, que nada, se duplica, lanza un pico fantasma a mayores. Vale. ¿Ves? Ahí está, ¿lo veis? Vale. Venga, pisado arriba. Pociones. Aumenta temporalmente el daño de lanzamiento, ok. Y esto es... Deja caer bombas continuamente. Vale, eso puede ser una trampa mortal, Lo de dejar un rastro de bombas puede ser una trampa mortal. Vaya por Dios. No he tenido suerte. Uf, es que soy imbécil, casi me tiro. Buah, un asesino y una bruja de estas. ¿Por qué no se me duplica?
Joder, cuánta vida me han quitado, ¿eh? Vale, un asesino. Vale, cuidado. Cuidado. Vale, asesino muerto, ¿eh? Hostia. Vale. Uf. ¿Cómo dio las minas? ¿Cómo dio las minas? Es que encima no las ves. Vale, muerto uno. Uf. Vale. Estamos bastante fastidiados de vida, ¿eh? No os voy a engañar. Menos mal que tenemos la tienda aquí ya. Que hemos llegado al final del nivel este. Wow, wow, wow. Vale, ok. Vale, esto es llenar la tienda, vale. Dame vida. Quítame una maldición. Métela ya. Coge esto. Aún puedo quitarme otra. Esto es comprar bombas. Tengo bombas. Y esto es... cambia tus objetos de sitio. De momento no. Rezar. Venga. Cogemos maldición. Nos gastamos el dinero. Y nos quitamos la maldición. Vale, vamos bastante bien. Ah, me la compro. Uf, hemos sobrevivido. ¿Qué me vas a dar? No, armadura, no. Armadura, no. La armadura es lo peor del mundo. O sea, es un golpe y perdiste la armadura. Y no se recarga con el tiempo. Lo único, tienes que gastar, ir a la tienda y gastarte dinero. Si es lo, para repararla, es lo peor del mundo la armadura. Vale. A ver qué ha abierto por aquí. Una sala secreta. No hay gran cosa. Me tendría que hacer daño, pero... para desbloquear el objeto, pero es que, joder. Es mucho daño, ¿eh? Y no tengo tanta vida. Al igual, matar ese. Que me va disparando. Sería un buen objetivo. Vale. Me cargo las arañitas, listo. Ok, vamos a la tienda. Uf. ¿Qué me das? Comida. Ya, por favor, dame 10. Una bonita... una bomba que aniquila permanentemente a los enemigos y aumenta el daño de las bombas. Huevo cósmico. Aumenta la experiencia para un familiar. No serás otro pajarito, ¿no? Pájaro legendario dorado como si me diera los sitios del lejano oriente. No me llega el dinero. Pues hombre, comprarme un familiar nuevo podría estar bien. No os voy a engañar. Uf, vale. Vale, vida. Madre mía, increíble cómo me acaba de salir. Totalmente a propósito.
romper el oro para que el oro lo matase. Uf, muchas bombas, ¿eh? Muchas bombas para conseguir un solo cofre. Vale. Ok. Vale. Nos hemos quitado de en medio al pesado. Madre mía. A ver si nos quitamos al segundo pesado de en medio ya de una vez. Vale. Listo. Ok. ¿Qué me ha salido? ¿Como si subiese de un nivel o algo? Uf. Venga, va. Ah, coño, me ha subido de nivel la mascota, vale. Hostia, vale, cuidado. Vale, 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 las explosiones activan esto, ok. Hostia, cuidadito entonces, ¿eh? Solo trampa, ahora te miráis solo trampa. O era un agujero y no lo veía porque estaba el mapa. Nos falta el peso de la reliquia, ¿no? No hemos rezado ni nada. Qué cosa más rara, ¿no? Pues te compro un huevo cósmico. ¡Ay, 1140! Pues igual la de las bombas nos venía también bien. Voy a intentar conseguir... Espero que merezca la pena ahora que tengo 6 bombas. Vamos a intentar conseguir esto. Son 3 bombas. A ver si merece la pena. Hostia. Joder con las bombas. Menos mal que no me he quedado ahí, ¿eh? Métete probablemente el tamaño de lanzamiento. Uf. ¿Qué hacen estas pociones? Venga, prefiero esto. Para ir luego contra el boss me viene mucho mejor. Que aumentar el daño de lanzamiento y aumentar el aura de, el tamaño del lanzamiento para fallar menos. A ver, señor, ¿qué tiene usted? Vale, ya ves, guay. ¿Cómo puto odio? ¿Cómo puto odio las piedras estas? Mira, es que ya he perdido la armadura. Las piedras estas reventadoras, ¿eh? Cuidado, zizaguea, zizaguea. Vale. Es que el pájaro este hace más daño que yo. Vale, vamos a poner una bomba. ¿Qué quiere esa chuleta? A ver, dame... Pa, pa, pa. Dame la chuleta lo primero. Reliquia se camina por el aire. Ok, me vale.
Me vale porque creo que igual la puedo me puede venir bien contra el boss. Perfecto. Uf, venga, va. Joder. Joder. Vale. Me perdieron el aura de la pompa esta de protección. Esa araña debería haber caído al suelo, que estaba en el puto barranco, ¿eh? A mí que no me fastidien. Me esquivó. Vale, vamos por aquí. Arañas, arañas y un bombardero, ¿ok? ¡Hostia, espera! Hostia, que no vi los pinchos. Uf, vale. Vale, todo el oro. ¿Cuánto de vida tenemos? 300 y algo, vale. Pues está bien, 300 y algo está bien de vida. Uf. Son. Voy a subir porque son. Es que son tres bombas para llegar hasta el cofre. Frenesí dorado. No me gusta nada. Contra el boss no nos vale porque básicamente lo que hace es darnos daño al recoger oro. Y en la sala del boss no hay oro, así que. Ah, mierda. No lo vi. El proyectil. Buah. Y hay que tener mala suerte para que me dé. Vale, lo tenemos. Bendiciones y maldiciones. Venga, va. Más daño. Yo he ido a la tienda, en estas. He ido a la tienda, sí. A ver qué hay aquí. 50 de vida, ni de puta coña me gasto yo 50 de vida. Y menos me gasto una llave para ir a la coneja. ¿Qué tenías? Bomba, la lanchera y bombas. Pff, horrible, ¿eh? ¿Tu tienda? Pero voy a cargarme esto. No voy a ser que tengas algo. Por cierto, ¿cómo hace un slime para cargar cosas si no tiene brazos? Duda existencial. Uf, es que ahora encima. No, voy a pasar de ir por el cofre. Nos queda el cofre ese, pero es que paso. Son tres bombas. Y aparte con el riesgo de perder vida, porque son bombas que van a escupir cristales. Piso 4, vale, este es el piso del boss. Vale. Vale, tenemos que matar a este tío. Uf. Vale. Joder. Joder, hay que ser desgraciado. Todas las bombas que tiraron y no le dieron a esto. A ver, ¿qué es este piso? Vale. Vale, vale. Dos de estas, ok. Dale ahí. Madre mía.
Dios, cómo te odio, chica. Listo. Vale, tienda. Dame vida, por favor. No tiene vida. Venga, va, armadura. Se duplica solo. Es que no quiero oro, tía. Es que no quiero oro. Maldición. Pff. Me la voy a guardar. Joder. Esto está jodido. Esto va a estar jodido. Joder, esta va a estar muy jodida, ¿eh? Ah, que es cierto que puedo volar. Hostia, ¿y esa bendición ahí? ¿Qué ha pasado? Es que se lo han cargado de todo. Había Torio, había una bendición. Vale, o sea, si me quedo aquí, me río en tu cara, ¿no? Uf, vale. Vamos por la reliquia lo primero de todo. ¿Qué es esto? Aumenta daño a matar enemigos, ok. ¿Cuál será el del...? Vale, aquí nada. A ver, otra vez una vez. Era chino farmear y llegar aquí con oro. Con 9000 de oro y entonces ya no tendría que... Soy imbécil. Podemos llegar con 9000 de oro, abrir eso y ya podemos pasar sin dinero, porque técnicamente creo que podemos pasar nuestro juego sin matar a los bosses, o sea, no es necesario. Podemos llevar ruta pacifista, pero yo me la estoy haciendo bastante hardcore, ¿eh? Ok, dame. No has encontrado nada, ¿vale? Pues toma una bomba. Yo no aprendo que aquí no puedo romper cosas, ¿eh? Que cada vez que explota algo, suelta mierda. 147 de vida, estamos muertísimos. 147 de vida es nada, es cero. Vale, que las mierdas de araña, por alguna razón que desconozco. Mira, ahora que me río en tu cara, payaso. Hostia. Vale, tengo que tener cuidado al esconderme, ¿eh? Porque... Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues me ha jodido la estrategia, ¿eh? O no. Hostia.
Pues nada, Chorbis, F total. O sea, al menos, hemos llegado al boss al menos, hemos llegado dos veces contra el boss. Creo que la estrategia de esta de llevar las botas no era mala. Pero ha sido un F total. Tengo que aprender los patrones a venir con más daño porque hacemos muy, 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 muy poquito daño. Y el problema es que si no veo cara a bichos, o si pudiese matar a los bichos rápido, yo creo que nos vendría bien. Pero es que te ha dado mucho matar a los bichos. Sabes que los bichos fueran de pum, un golpe o dos como máximo. Pero tener que darle 3 o 4 o 5 golpes a un bicho nos fastidia la vida entera. En fin, Chorbis, hasta aquí el stream de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana por la mañana, recordad, será Follower Day. Estaremos jugando a Death by Daylight, ¿de acuerdo? Si queréis jugar conmigo, podéis jugar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y el domingo, si os interesa ver un poco de qué va el tema del competitivo Warhammer, ¿vale? Pues a las 9 estaremos hablando de él, ¿de acuerdo? En el segundo programa de Leyendas del Mañana. Así que nada, Chorbis, lo dicho, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Chao, chao.